Hola amigos, mucho es lo que hemos escuchado sobre la rebelión de los comuneros. Inclusive en otro video me referí al tema, pero la realidad es que el movimiento comunero tuvo dos caras. Por un lado, estuvo la protesta que se hizo en contra de los impuestos, que no alcanzó a ser ni siquiera una rebelión, pues ellos no tenían los objetivos claros. Recuerden que gritaban ¡viva el rey y abajo el mal gobierno! No aspiraban a un cambio real, estaban confundidos, se dividieron, que fue lo que hábilmente aprovechó el arzobispo Caballero y Góngora. Recordemos que con él se negociaron y se firmaron unas capitulaciones que nunca se cumplieron. Desde entonces, viene entre nosotros la pésima costumbre de que los gobiernos se comprometen a cosas que saben de antemano que no van a cumplir. Y lo peor es que la gente siempre piensa de antemano que va a ser así, que no se les va a cumplir. Por el otro lado estaba la rebelión encabezada por José Antonio Galán. Esa sí era de verdad revolucionaria, pues su finalidad era derribar el régimen colonial. Galán fue la cabeza de una rebelión armada, pero no actuaba solo. Detrás de él maniobraba un importante grupo de criollos de Santa Fe y prestantes figuras del Socorro de Charalá y de la provincia de Guanentá, en el hoy departamento de Santander. Era un movimiento ambicioso. Pero, ¿quién era José Antonio Galán? Lo único que se conoce de su vida antes de 1754 es que se casó, que fue condenado a pagar el servicio militar en el regimiento fijo de Cartagena de Indias. Se sabe que nació en Charalá en 1741, que era hijo de un labrador acomodado y que él y sus hermanos vivían con sus padres en la granja que tenían en las afueras de Charalá. José Antonio fue el clásico autodidacta de la época. Aprendió a leer nada menos que con el Quijote de Cervantes. Y un detalle muy especial: la rebelión de las Alcabalas de Vélez y la de los Estancos de Cali, cuyos videos podemos ver en este mismo canal, tuvieron una gran influencia en su manera de pensar y fomentaron en el joven Galán un espíritu rebelde, indomable y esos sueños de libertad que lo acompañaron siempre. Galán se había casado con Toribia Verdugo en 1766. Su suegro se llamaba Juan Verdugo y le hacía honor a su apellido, pues se ganaba la vida cazando indígenas de la tribu Guane, por cuyas cabezas las autoridades pagaban altísimas sumas de dinero. Galán, en cambio, era amigo de ellos, por lo que se enfrentó con su suegro y apoyó la rebelión de los Guane contra el intento de las autoridades de apropiarse de sus tierras. Ni corto ni perezoso, Galán se puso de acuerdo con los criollos de Santa Fe, que planeaban algo más grande y, como ya dijimos, muchísimo más ambicioso, como era la independencia de la Nueva Granada. Con ese fin fue que organizó en Charalá las milicias comuneras, las mismas que el 16 de marzo de 1781 se unieron al movimiento que ya se había formado en el Socorro. Esta fue la razón por la que José Antonio Galán y sus milicias se mantuvieron en rebelión, incluso después de que se había controlado el movimiento contra los impuestos del Socorro con la firma de aquella pantomima del arzobispo, virrey, Caballero y Góngora, de las capitulaciones de Zipaquirá. Galán siempre mantuvo comunicación y se puso de acuerdo con los criollos rebeldes de Santa Fe. Por eso se mantuvo en rebelión, porque tenía apoyo. Estaba apoyado de las élites criollas. Hasta organizó un ejército de 300 hombres para apoderarse de las poblaciones ribereñas del Alto Magdalena y así apoyar el golpe que preparaban los criollos de Santa Fe en contra de las autoridades españolas. En su brillante campaña por el río Magdalena, Galán llegó hasta Neiva, pero cuando atacó a Honda fue recibido con un tremendo fuego de artillería que liquidó a la mitad de sus hombres. Al ser derrotado en Honda, José Antonio Galán no pudo rehacer su ejército. Esa fue la razón por la que fue capturado unos meses después junto
con tres de sus compañeros y fueron encarcelados. La Real Audiencia los condena a ser sacados de prisión, arrastrados por caballos hasta los patíbulos para ser ahorcados. Fueron terriblemente descuartizados, partes de sus cuerpos fueron quemadas, pero sus cabezas y sus extremidades fueron puestas en los sitios donde habían cometido sus infames desmanes. Esto ocurrió el 2 de febrero de 1782. Con lo que no contaban las autoridades coloniales es que los sitios donde hicieron aquella macabra exhibición de los restos mutilados, que fueron las entradas de San Diego, de Santa Fe, de Guaduas, del Socorro y de Charalá, la gente los convirtió en santuarios de peregrinación, les rezaba y los consideraba héroes, como una especie de semidioses, hasta eso se podría decir. Solo hasta un año después, cuando Caballero y Góngora era arzobispo, virrey, como buen político que era, y seguramente para acabar con aquella idolatría, otorga el perdón a los cuatro comuneros, se les saca de sus jaulas y se les da cristiana sepultura. Aunque la sentencia de muerte de José Antonio Galán es infamante, la historia lo reconoce con justicia como el primer precursor y libertador de nuestra gesta independentista. Bueno amigos, si te ha gustado este video sobre quién fue y cuánto debemos nosotros los colombianos a José Antonio Galán, dale like, haz clic sobre la campanita y ayúdanos a compartir todos nuestros videos porque los hacemos con mucho amor para todos ustedes. Puedes ver el video sobre la rebelión comunera haciendo clic a la izquierda y sobre la guerra del estanco en Cali haciendo clic a la derecha. Y suscríbete en la bolita del centro. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.